Contanos, Gustavo López, a todos los fans de la página de Puerta Amateur, ¿cómo es tu preparación para llegar a un Ironman? Bueno, la preparación es la parte más difícil, la parte más dura, física y psicológicamente. Por ahí muchos piensan que la carrera en sí es lo más sacrificado y lo más duro, pero te puedo asegurar que no. Con el tiempo he logrado, y por ahí en la jerga nuestra, los chicos me van a entender, cuando vos ya traes el fondo de las competencias encima de los entrenamientos, no es necesario castigar con tanto tiempo al cuerpo. Entonces, la última carrera, que fue la de Los Cabos en México, la preparamos, te soy sincero, con un mes y 20 días. Por supuesto, había corrido en el mes de octubre Hawái, hicimos el descanso necesario, pero después, bueno, siguieron algunas competencias para mantenernos en ritmo, y Daniel se presentó, Daniel Fontana se presentó en Pucón, yo fui a correr el Triatlón Internacional de La Paz, que era una materia que tenía pendiente, y al regreso los dos, nuevamente en Roca, comenzamos a preparar juntos el Ironman de Los Cabos. Un mes y 20 días, como te decía, muy intensos, ¿sí? Son trabajos los 7 días de la semana, no hay ningún día de descanso, los 5 días hábiles, por decirlo, de la semana, con doble turno, los sábados hacíamos los fondos de carrera y los domingos hacíamos los fondos de ciclismo, y sobre el final de la preparación aprovechábamos los fines de semana para hacer los combinados de bici y de trote. Ya te digo, entrenamientos muy largos, específicos. Podíamos pedalear un día domingo durante 6 horas, 200 kilómetros, y los combinados eran 150 kilómetros de bici, continuamos con 20 o 21 kilómetros a pie, tratando de lograr calidad, ¿no es cierto? La cantidad ya la habíamos acumulado, ya la habíamos hecho previamente, y sobre el final del entrenamiento buscábamos más calidad. Y bueno, finalmente, con alguna referencia que teníamos del circuito de Cozumel, de Los Cabos, apuntando a algún trabajo específico también en la bici, y bueno, así fue que llegamos al final de la preparación, yo creo que muy bien los dos, Daniel y yo. ¿Esta fue tu mejor carrera? Sí, te soy sincero, sí. No solo por la posición, fue mi mejor posición en Louisville, en Kentucky, en agosto del año pasado. Había tenido una cuarta posición, y una posición, si no recuerdo mal, creo que 24 en el clasificatorio general, contando a los profesionales también. Pero en esta oportunidad la carrera fue realmente mucho más dura, mucho más dura. De hecho, en la categoría amateurs, masculino y femenino, éramos 1.346 atletas. Hubo una deserción de casi el 50% de los atletas, algo de 700 y pico de atletas que abandonaron la competencia, parte de ellos en el ciclismo y parte en la maratón. Esto debido a la geografía, a las colinas que presentaba el circuito de ciclismo y al viento que se levantó mientras se desarrollaba la segunda vuelta de ciclismo. Así que más que nada yo creo que fue una muy buena carrera, no tanto, repito, por la posición, el segundo puesto, sino por el clasificatorio general, ya que ingresé en el sexto puesto entre los atletas amateurs, 1.346 atletas, y en la posición 31 del clasificatorio general. Así que sí, fue la carrera de mi vida. ¿Y cuánto tiempo estuviste pedaleando? Mira, fueron 5 horas 9 minutos, el circuito son 180 kilómetros, que se resumen dos vueltas en 2 giros de 90 kilómetros. El primer giro de 90 kilómetros lo hice realmente muy bien, muy fuerte, con un promedio de 2 horas 24. El récord mío en Ironman era de 4 horas 50 en el Ironman de Cozumel,
así que mi cabeza me decía que si podía mantener ese ritmo en el segundo giro iba a poder superar el récord de Cozumel. Lamentablemente no pudo hacer porque, te repito, el fuerte viento que se levantó complicó a todos y a subir los 180 kilómetros en 5 horas 9 minutos. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te bajas de la bicicleta y tenés que hacer la transición para salir del trote? ¿En qué vas pensando? Me concentro muchísimo durante toda la competencia. Me han sucedido cosas muy extrañas que lo cuento y mucha gente se sorprende, pero la concentración es máxima. Las transiciones son muy importantes. Muy automáticas. Es muy automática, pero la cabeza tiene que estar muy concentrada en cada paso que se va a dar para no cometer ningún error. Y cuando uno ingresa al sector de bolsas, donde hay 1500 bolsas colgadas, y bueno, uno tiene que ir y tomar directamente en el lugar preciso la bolsa de uno. De ese lugar te dirigís a la carpa de cambios, masculina y femenina, tratar de hacer una transición lo más rápida posible. De hecho, lo logré con la transición más rápida de la categoría, la T2 que se llama, que es del ciclismo a la maratón, de 1 minuto 32 segundos. Y ya una vez que tengo encima todo lo que necesito para correr, es simplemente buscar el ritmo. Las piernas en principio se bajan muy, muy lastimadas, son 5 horas de pedalear muy fuerte y la musculatura a nivel cuádriceps fundamentalmente está muy, muy lastimada, así que tomar ritmo cuesta, y es importante también porque tenés toda la gente gritándote en ese lugar que te empuja, que te arrastra, y por ahí muchas veces si no estás muy concentrado uno sale muy fuerte y le puede parar después. Entonces bueno, es concentrarse, tratar de ir tomando ritmo lentamente y de ir hiriéndolo. Y el último kilómetro llegando a la meta, ¿tu cabeza y tu corazón coordinan? ¿Qué te dicen? Sí, te diría que es un poco antes, yo particularmente mi cabeza es como que ya dice, ya está, si tengo oportunidad de controlar mis tiempos, ya voy con la alegría de saber que hice una buena carrera, trato de no tomar líquidos, nada, o sea, me concentro en tratar de acelerar esos últimos 5 kilómetros tal vez de los 42 y dejar todo lo que queda. Y sí, ya cuando sabes que te vas acercando a la meta, vienen muchas cosas a la cabeza, horas de entrenamiento, los amigos que vos sabés que estuvieron siguiendo permanentemente, la familia, los hijos, muchas cosas de golpe, y que al cruzar la meta es como que cae una tonelada. Cuando te cuelgan a finish, sentís acá está mi familia, mis amigos, todos, mi entrenador, ahí está mi pueblo, mi país. Es muy difícil resumirlo en palabras, pero tenés que sentirlo. Sí. Y más con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, como siempre digo yo, de mi familia y de saber que hay mucha gente detrás siguiéndome y apostando por eso. Así que es la alegría enorme de poder transmitirle a ellos un buen resultado. Y vos que empezaste de grande a hacer deporte, porque por ahí la gente no te conoce y piensa que vos haces deporte de chico. Vos empezaste de grande. ¿Qué consejo le darías a aquel chico que quiere comenzar hoy? Que el deporte, cualquier tipo de deporte, es lo mejor que le puede pasar. Nunca me arrepiento yo nunca me arrepiento de nada que no hice. Trato siempre de invertir mi energía y mis fuerzas en vivir el presente y en agradecer más que nada. Entonces, en vez de arrepentirme de no haber iniciado el deporte antes, agradezco, y en este caso siempre a Lorito, de que fue el que me inició en el deporte y de que le puedo dar continuidad. Y a los chicos, te repito, cualquier tipo de deporte siempre es aconsejable
primero y principal hacerlo en forma sana, ya sea a nivel amateur, como divertimento, a nivel profesional, competitivo, altamente competitivo, como sea, pero siempre en forma sana. El deporte para mí es una palabra, como el amigo, es una palabra muy seria que hay que cuidarla mucho, y el deporte para mí es salud, es esfuerzo, pero siempre con códigos. Por eso siempre resalto el no a la droga, en el deporte, y a competir sanamente, ¿no es cierto? Y siempre recomiendo que cualquiera que sea el deporte que uno desarrolle, cuando se vaya pidiendo metas y objetivos, sean lentos y pausados, y que sean objetivos que se puedan, que cada uno pueda ir cumpliendo. No de repente ponerse un objetivo que tal vez sea muy difícil de lograr y alcanzar, y que en definitiva termine retrocediendo el atleta, ¿no es cierto? No pude lograr este objetivo y se caiga y desista hasta de seguir haciéndose deporte. Entonces, lentamente, paso a paso, escalón a escalón, y con objetivos muy claros y teniendo en cuenta la capacidad que tiene cada uno. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos consejos y este momento compartido, porque no es muy común en los atletas del Valle tener a alguien que venga de competir en una prueba de esta magnitud, ¿no? Y poder charlar sinceramente. Te agradecemos de corazón. Gracias a vos, Ariel, por la oportunidad que me diste. Agradecerte a vos, porque realmente sin gente como vos nosotros no podríamos difundir esto, no podríamos hacer conocer lo que es el deporte, expresarnos, y más como lo haces vos, por amor al arte y por el deporte.